Buenos días, mis amados hermanos. Estamos esperando que desde su hogar estén viendo este culto que será para la honra y gloria de nuestro Dios. Debido a la contingencia, no podemos estar todos reunidos en un mismo lugar, pero estaremos desde nuestros hogares, estaremos todos nosotros alabando y glorificando a nuestro Dios en este culto. Vamos a iniciar entonces este culto y vamos a pedir a nuestro hermano Cristóbal para que él venga aquí y tenga la oración inicial. Vamos a orar. Muy bien, buenos días, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta hora de este domingo por la gran oportunidad que tú nos das de reunirnos en nuestros hogares para poder estar en contacto, Señor, alrededor de tu palabra, del sermón, de los cantos que se han de entonar. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes para glorificar tu nombre y que este nombre sea ensalzado por nuestros labios, por nuestras vidas, y que sea de bendición para nosotros, Señor, el mensaje que se ha de predicar. Bendice al predicador, por favor, y todo lo que hagamos, y bendice a todas las personas que hayan de escuchar este sermón. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Es un gran gozo y una bendición que podamos tener a nuestro alcance este medio para estar desde tan lejos, estar en la casa de cada uno de ustedes. Voy a invitarlos para que ahora entonemos un himno. Vamos a entonar el himno Día en Día. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 33, versículo 25, y como tus días serán tus fuerzas. Vamos a entonar todos juntos este canto para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bien, hermanos, después de haber alabado a nuestro Dios con este canto, vamos a tener ahora una lectura en la palabra de Dios y nuestro hermano Josué Alanís va a dirigirnos en esta lectura. Adelante, mi hermano. Buenos días, mis hermanos. Vamos a tener esta lectura en el libro de Jueces, capítulo 6, de los versículos 1 al 16. Jueces 6, de los versículos 1 al 16. Les voy a dar un momento para que puedan encontrar esta lectura y nos acompañen a tenerla. Dice así la palabra de nuestro Dios.
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud con langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sucediendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios, hermanos. Entonaremos ahora el himno número 230, Grande es tu fidelidad.
Bien, hermanos, después de haber tenido este devocional para la honra y gloria de nuestro Dios, tenemos ahora la predicación de la palabra de Dios a través de nuestro pastor, nuestro hermano Ricardo Reséndiz. Adelante, mi hermano. Buenos días. Dios les bendiga a todos en este domingo 29 de marzo, esperando poder ser de bendición. ¿Crisis o prueba? Como ya acabamos de escuchar en la lectura bíblica, en el pasaje de Jueces, capítulo 6, encontramos al pueblo de Israel haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y como resultado, Dios los entregó en manos de sus enemigos, causando una gran crisis en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios levanta a Gedeón de entre el pueblo y lo usa para que el pueblo afectado ya no siga la consecuencia de su desobediencia, de su pecado, sino que nos lleva a una reflexión, a clamar a Dios y a responder a la obediencia. Nosotros sabemos de antemano que toda desobediencia trae consecuencia. Es por eso que Dios permite que lleguen las crisis y las pruebas a nuestra vida, con el propósito de que reflexionemos y nos volvamos a Dios. Hermanos, el título, crisis o prueba, una reflexión a la obediencia. Oramos. Dios, en esta mañana estamos delante de ti para que el Señor tú nos bendigas a través de tu palabra. Que tú nos bendigas, Señor, a través del mensaje que tienes para nosotros. Señor, perdona mis pecados y úsame para hacer la bendición a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy en día, con la situación que estamos viviendo, por eso el título de crisis o prueba, ¿cuál es el propósito o uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros? Bien, a manera de introducción, Israel, el pueblo escogido de Dios, había hecho lo malo, como ya dijimos. Dios estaba molesto en gran manera por lo que estaba haciendo su pueblo. Y en su soberanía permitió que Israel llegara a una extrema crisis con 7 largos años. ¿Se da cuenta? Nosotros apenas tenemos 3 meses con una crisis. Israel le llevó 7 años en esta crisis. Durante ese tiempo, los enemigos de Israel hicieron muchos estragos con ellos, llegando a afectar a sus familias, a sus tierras, sus cosechas, sus animales, su economía, su salud. Toda su vida estaba siendo colapsada por los enemigos. Y todo esto estaba sucediendo por una sola razón: la falta de obediencia a
su error, a reflexionar en todo lo que Dios estaba haciendo o estaba permitiendo que pasara con ellos en todo ese tiempo, desde que los sacó de Egipto. Sin embargo, en esa historia, entre los hombres de Israel, Dios escoge a uno. Había uno que llamó su atención. Su nombre, Gedeón. Gedeón significa el que rompe, el guerrero poderoso. Y fue Gedeón quien tuvo la experiencia de ser escogido por Dios para llevar a cabo la difícil tarea, el trabajo de volver el pueblo hacia Dios. Gedeón fue el quinto juez. Él inició su ministerio, o más bien, el inicio de su ministerio no fue fácil. Ni el mismo Gedeón entendía la voluntad de Dios en esta crisis. El pueblo era rebelde. Recuerde usted que el libro de Jueces dice: no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso lo llamó a la crisis. Se habían alejado de Dios y su desobediencia los había traído hasta esta crisis. Ahora, ¿en qué nos afecta el no obedecer? En esta historia vamos a ver algunos puntos. Yo creo que nos vamos a ir rápido para poder ver todos los puntos. Número uno, el no obedecer afecta tu modo de vivir. Dice el versículo 2, y la mano de Madian, Jueces 6:2, y la mano de Madian prevaleció contra Israel, y los ojos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Aunque aquí dice que era por causa de los madianitas, entendemos esto, hermanos. Dios está permitiendo todo esto en la vida de su pueblo rey para que entienda el propósito de Dios. Por causa de los madianitas, dice la palabra de Dios que la mano del enemigo prevalecía. Esto ocasionó que hubiera inestabilidad en el pueblo de Israel. Especialmente inició la inestabilidad espiritual. Se vieron afectados en todos los aspectos. Dice versículo 2, que habitaron en cuevas, montes y cavernas. ¿Se puede imaginar usted esto? El pueblo de Israel vivía bien, pues habían sido bendecidos por Dios. Pero pasaron de la comodidad a la incomodidad. De lo cómodo a lo incómodo, por causa de la desobediencia a la palabra del Señor. Habitaron, dice, en lugares fortificados. Ahora, entendamos una cosa: cuando hablamos de fortalezas, hablamos de grandes construcciones que sirven para proteger a quien habita la fortaleza o el pueblo. No está hablando de esas fortalezas, está hablando aquí, hermanos, de lugares donde ellos se escondían. Lugares confinados. De alguna manera estaban encerrados. ¿Qué les recuerda esto, hermanos? Pues que tenemos ahorita, con las circunstancias, de alguna manera los que se puedan estar encerrados, hermanos. Esta crisis
del Señor. Mis hermanos, estaban experimentando la gran diferencia de antes con Dios y ahora, de alguna manera, sin Dios, a causa de su rebeldía. Hizo falta que pasara algo como esto para que el pueblo de Israel comenzara a reflexionar y a pensar en Dios. Justo como este tiempo nos está haciendo a nosotros reflexionar. El no obedecer no solo afectó su forma de vivir, sino que también, número dos, el no obedecer afecta tus frutos y tu paz. Dice el versículo 3 y 4. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amanecitas, y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Qué tremendo? Cada vez que salían a sembrar, eran atacados. No tenían paz. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, estaba siendo atacado constantemente. Toda la labor de siembra, de semanas, de meses, todo era destruido por el enemigo. Se llevaba todo lo que había de cosecha, todo se llevaba, y lo que quedaba lo arrasaban. Prácticamente no alcanzaban a ver el fruto. Ahora se estaban dando cuenta. De las bendiciones de Dios, no se van con ellos. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tienes desde que lo han perdido, y a veces tiene que pasar algo, tiene que haber una crisis en tu vida para darte cuenta de que no habíamos valorado todo lo que Dios había hecho con nosotros. Para llamar la atención.
Dios permite las crisis de alguna manera. Dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien porque hay un propósito. La pregunta en este momento es, ¿cuál es el propósito de Dios para Israel en esta crisis? ¿Cuál es el propósito de Dios para con el mundo en este momento de crisis? Todo por la desobediencia a Dios. El no obedecer no solo afectó su forma de vivir, sus frutos, su paz, sino que también el no obedecer afecta la salud. Dice el versículo 4 y 5. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. No había alimento. Las tierras estaban devastadas. Los sembrados estaban devastados. Y como consecuencia, cuando no hay comida, no hay salud. Tenemos que comer para poder estar bien, sanos, fuertes, con fuerzas para trabajar. Mengua la salud. A falta de ovejas, no había carne, no había leche. A falta, no había lana, no había producción. A falta de bueyes, no había trabajo. Todo estaba devastado. La consecuencia por la desobediencia estaba aumentando cada vez más. Las consecuencias de no obedecer son muchas. Causó un efecto dominó. Pues no solamente afectó su forma de vivir, sus frutos, su paz, su salud, sino que también estaba afectando la economía. El no obedecer afecta la economía. Cada punto que estemos viendo en este pasaje de Jueces capítulo 6. No estoy hablando de que está hablando de una profecía para... No es una profecía. Es simplemente una comparación del pasaje. Hermanos, esta crisis que estamos viviendo hoy en día ha afectado nuestra forma de vivir, nuestros frutos. Nos ha robado la paz. En alguna forma lo digo, porque tenemos paz para con Dios. Pero lo digo en alguna forma. Y está afectando la salud de cientos de miles de gentes en el mundo. Y ya los países, los gobiernos, están implementando un plan. Porque está afectando la economía mundial. No es ninguna profecía. Es un efecto por la crisis. Miren, versículo 6. Yo le pedí a mi hermano que no pusiera el clima. Estoy sudando. Que no pusiera el clima porque ya estoy afectado en mi voz. Así que discúlpeme que esté sudando, pero necesito estar sin clima. Así que continuemos. Afectó la economía. Versículo 6. De este modo, empobrecía Israel en gran manera. Por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿hasta dónde llegamos? Clamaron a Jehová. Se da cuenta todo lo que tuvieron que pasar para llegar a este punto.
en la desobediencia y la rebeldía de su pueblo, Israel. Pero Dios usó a Madian. Por eso dice aquí, por causa de Madian, era permitido que fuesen atacados. Porque Dios lo permitió en su soberanía. Yo quiero pensar, hermanos. Hay hermanos, hay pastores que están diciendo, oremos para que Dios quite todo esto. O proclamemos que Dios haga que se acabe todo esto. Hermanos, no se trata de si nos unimos en oración para que Dios lo quite. Yo creo, hermanos, yo creo que la soberanía de Dios, Dios está permitiendo todo esto de alguna manera, por algún propósito. Esto, a la hora que Dios quiera, lo va a quitar, hermanos, y lo puede hacer. Pero mientras tanto, mientras que no lo hace, tenemos que reflexionar en cuál es el propósito de Dios en todo esto para mi vida. Israel tenía que llegar a ese punto y reflexionarlo. Por eso dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Me llama la atención esto. El propósito de Dios siempre es perfecto. Dios anhela que sus hijos, su pueblo, lo miren a Él y le adoren. Por eso, hermanos, era como una melodía. No sé, es una expresión que se me salió. Escuchar el clamor de sus hijos. Dios volteando, mis hijos están clamando a mí, ya están reflexionando, ya voltean a verme, ahora se acuerdan de mí. Dios escucha el clamor de sus hijos. Todo tiene un propósito. El clamor del pueblo, versículos 7 y 8. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Es la crisis. Es la necesidad de Dios lo que nos hace clamar a Él. Hace rato estaba recordando que no hace mucho yo estaba en una gran prueba, en una necesidad. Y yo veía mi problema, veía mi necesidad, y esto me obligó, hermanos, a humillarme delante de Dios y a clamar a Él, hermanos. Despertaba en la madrugada clamando a Él por ayuda en esa necesidad. ¿Sabe una cosa? Dios no se tardó y contestó mi oración, y salí de esa situación, de ese problema, de esa crisis. Y ahorita me pongo a reflexionar, ¿por qué tengo que esperar una crisis para clamar a Dios? Es la necesidad de Dios lo que hace que clamemos a Él. Por eso, si no clamamos a Él,
de un corazón sensible que hace que busques a Dios por su compasión. Toda tu vida está siendo afectada sin Dios. Hermano, a todos aquellos amigos que nos ven, no importa las circunstancias en las que estés, clama a Dios, búscale, aprovecha esa sensibilidad en tu corazón en este tiempo de crisis, busca al Señor, clama. No importa la crisis o la prueba que estés viviendo, es tiempo de clamar a Dios. Porque a través de esta crisis o prueba que estamos viviendo, nos damos cuenta que todos buscamos la solución en Dios. A través de esta crisis, el pueblo de Israel se dio cuenta que lo que realmente importa no era su vida, no era su fruto, no era su paz, no era su salud, no era su economía. Lo que realmente importa es Dios. Porque sin Dios, esto no sirve. ¿Te has dado cuenta, hermano? Que con esto que está pasando, Dios ha llamado nuestra atención. Por lo menos la mía, sí. En las redes sociales vemos a la gente clamando a Dios por una respuesta a esta necesidad, a esta crisis, a esta prueba. A través de esa crisis nos damos cuenta que lo que realmente importa es Dios. Ahora habían quitado la vista al enemigo y la pusieron en Dios. Y a causa de su clamor, Dios levanta un profeta, les envía un profeta para levantar a Gedeón. Y esto nos hace recordar, hermanos, que cuando clamamos a Dios, hay esperanza. Y Dios levantó a Gedeón para darle esperanza a Israel y sacarlos de ese oprobio. Ahora es el tiempo de escuchar a Dios. Versículos 8 al 10, ya estoy terminando. Dice el mensaje de Dios: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pues no habéis obedecido a mi voz. Miren lo que dice esta parte de la palabra de Dios: así ha dicho Jehová. Cuando Dios habla, escúchale. Cuando Dios habla, obedece, cumple. Cuando Dios habla, hermano, es porque es tiempo de confiar en Él, en el poderoso Dios de Israel. Escucha lo que dice: yo os hice salir de Egipto. A nosotros nos sacó del pecado.
sacó a Israel de Egipto, lo hizo con mano poderosa, estuvo con ellos de día y de noche, de día con una gran nube y de noche con un gran fuego. Siempre estuvo Dios con Israel. Escucha lo que dice: oh, saqué de la casa de servidumbre, los guió por el desierto y los alimentó cuando no había nada que comer. Escucha lo que dice: os libré de la mano de los egipcios y de todos los que os afligieron. Hermanos, los cruzó por el Jordán, librándolos de los enemigos. Los guió con paso firme, con paso seguro, hasta llevarlos a la tierra prometida. Escucha lo que dice: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Hermanos, Dios los había cuidado en todo tiempo. ¿Por qué no había de hacerlo ahora? El mensaje de Dios es: vuélvanse a mí, obedezcan. ¿Cuál es el resultado final? Versículo 11 y 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová le respondió: ah, qué tremendo. No sé si yo hubiera respondido igual que yo, peor. Pero Gedeón estaba desanimado. Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Sin embargo, Dios es bueno. Dios no se enojó con Gedeón. Dios lo entendió. Y Dios le responde. Versículo, bueno, sí, Gedeón, que habla, 18. 16. Entonces, 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Yo no voy a poder, Señor. Era lo que le está diciendo que yo no voy a poder. 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Justo cuando la nación de Israel está siendo más oprimida por el enemigo, el Señor oye su clamor y el Señor busca a Gedeón. Gedeón estaba escondido en un lagar, sacudiendo el trigo. Note usted esto, ¿eh? El lagar es para la vendimia, es para la uva. Pero ahí estaba Gedeón dentro del lagar, sacudiendo el trigo para que no se lo quitaran. Bueno, eso creo yo. Dios le habla a través de su ángel
decirle: Jehová está contigo. El Señor lo reconoce como un varón esforzado, como un varón valiente. Sin embargo, aún así, Gedeón se está quejando y muestra, diría yo, su falta de fe. ¿Por qué no tiene esto? ¿Por qué sucede esta crisis? ¿Dónde están las maravillas de Dios que nuestros padres nos contaron? Dios nos ha desamparado, nos ha entregado a los madianitas. Ya basta de quejas, no es el tiempo de quejas, es el tiempo de reconocer nuestro error, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Es tiempo de volver a mirar a Dios, clamar a Él. Todo lo que pasa lo merecemos. Sin embargo, Dios es bueno y misericordioso. La respuesta de Dios a que Dios es una oportunidad, hermanos, para que Dios, para Israel, y hoy en día podríamos decir para su iglesia. Dice Dios: ve con esta tu fuerza para un esforzado y valiente. Tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Gedeón, no se trata de quién eres. Humíllate ante la prueba. No importa si es crisis o prueba. Humíllate delante de Dios. No se trata de quién eres. No se trata de dónde estás, sino se trata de quién está contigo ahora. Dice el Señor: yo estoy contigo. Ciertamente, dice el versículo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Hermanos, amados hermanos, no podemos evadir nuestra responsabilidad en estos tiempos de crisis. De alguna manera, estamos siendo afectados con una pandemia mundial que está afectando nuestro modo de vida, nuestra alimentación, todo. El virus afecta nuestra salud, la economía mundial ha sido golpeada. La gente está temerosa por lo sucedido. Pero la gran ventaja en todo esto, para bien de la humanidad y para el provecho del pueblo de Dios, para su iglesia, los corazones están sensibles. La gente en este momento tiene hambre de Dios. Hambre de la palabra de Dios. Hoy, con esta crisis, las multitudes claman en oración al Dios del cielo para que tenga misericordia. La gran pandemia que estamos viviendo no es más que una leve crisis. Es un llamado a la reflexión, a la obediencia. Reflexionemos cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿En qué estamos fallando? Aquellos que nos ven y que aún no se acercan a Cristo, acércate a Jesús. Búscale. Él quiere ser tu Señor y tu Salvador. Ese es uno de los propósitos de esto que está pasando. Que la gente le busque, que clame. ¿Por qué no te acercas a Jesús?
¿Por qué no le recibes en tu corazón? Él estuvo dispuesto a morir en la cruz. Con mayor razón, está dispuesto a entrar en tu corazón. Amigo, que nos oyes, amiga, hermanos, no todo está perdido en esta crisis, en esta prueba. Todo esto es pasajero. Pero la vida en Cristo es eterna. ¿Por qué no aprovechar el momento para acercarnos a Dios? Quiero orar. Y si tú crees que este mensaje llegó a tu corazón, amigo, amiga, quiero que ores conmigo. Ora conmigo. Repite esto conmigo y dile al Señor: Señor Jesús, en esta hora estoy comprendiendo uno de los propósitos de esta crisis, de esta pandemia. Y quiero, en esta tarde, reconocer que soy pecador. Perdóname, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Y en este momento, Señor, con mi corazón sensible, te abro la puerta para que entres a mi vida. Clamo para que entres a mi vida, para que seas mi Señor, para que seas mi Salvador. Entra a mi vida, Jesús, y nunca salgas. En el nombre de Jesús, en tu nombre te lo pido, Señor. Amén. Señor, le bendiga, hermanos.